Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, la propuesta que se nos está poniendo a consideración trata de un tema fundamental para la erradicación del hambre y la pobreza en nuestro país. Ambos problemas dependen fuertemente de la manera como las personas y las comunidades tienen acceso a la tierra, a los litorales y a los bosques. Esto porque los recursos naturales están definidos y regulados por los derechos de la tenencia, mismos que cuando son inadecuados se traducen en pobreza y sobre todo en hambre. Por ello, la presión en torno a los acuerdos de tenencia aumenta a medida que se cultivan. Y esas se cultivan estas nuevas zonas para alimentar a una población que crece con rapidez y que necesita alimentarse adecuadamente, como ocurre en nuestro país. De ahí que debemos prestar mucha atención a esta propuesta. El Estado debe posibilitar y mejorar las condiciones de tenencia, particularmente en las zonas en que se encuentran en situación de pobreza, porque cuando no se tienen los instrumentos y el respaldo jurídico adecuado, se afecta negativamente al crecimiento económico, la estabilidad social y a la utilización sustentable de los recursos naturales y del medio ambiente. Esto se ve aún más pertinente si consideramos el compromiso que está asumiendo nuestro país al ratificar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable ante la ONU y nos obliga a emprender de manera inmediata mecanismos institucionales para alcanzar estas metas. Bajo este contexto, consideramos necesaria una gobernanza responsable sobre nuestros recursos naturales, misma que bajo la perspectiva y condiciones socioeconómicas de nuestro país, se convierte en un mecanismo fundamental en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Por ello es fundamental fortalecer la propiedad social de la tierra, puesto que todos sabemos que la misma no se basa en la riqueza natural, sino en los sujetos agrarios y en sus familias. Por lo tanto, considero importante esta propuesta para otorgar mayor certidumbre y accesibilidad a los términos de la tenencia. Al respecto, permítanme comentarles que en mi estado Tlaxcala, 69.000 tlaxcaltecas son sujetos agrarios, es decir, una de cada cuatro familias, de las cuales la tercera parte tienen jefatura femenina. En total, hay cerca de 244 núcleos agrarios, de los que 242 son ejidos y dos comunidades. La propiedad social en el estado ocupa más de 189 mil hectáreas, que equivalen al 47% del territorio de la entidad, que es de 399 mil 700 hectáreas. Por ello, mi interés en intervenir en esta tribuna sobre el tema. Y concluyo manifestando mi apoyo a este dictamen, ya que la propuesta plantea una buena coordinación con los tres niveles de gobierno. Sin embargo, esperamos que esto no concluya en otra gran cruzada de magros resultados, sino en mecanismos que mejoren y faciliten el acceso a los derechos agrarios de nuestros ciudadanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Lorena Cuellar Cisneros.